La profecía acabará esta noche, padre. Los hijos varones de Belén dejarán de existir. Un niño. Para el más humilde de los hombres, hasta el más poderoso de los reyes. ¡Cumplid las órdenes del rey Herodes! Es un honor para ti, Zacarías, y para tu ciudad. Shipti babet adoshen. Lahashot wonoam adoshen. Ulbaker behei holo. Ahashat al teimet adoshen. Shipti bebet adoshen. Ahashat adoshen. Lahashot wonoam adoshen. Ulbaker behei holo. Ahashat al teimet adoshen. Zacarías. Tu mujer te dará un hijo al que podrás por nombre Juan. Mi mujer es demasiado vieja para darme un hijo. Y él será el profeta de la iglesia. Preparará el camino para un pueblo dispuesto para el Señor. Pero yo ya soy anciano. No dejéis que toque el suelo. ¿Qué te ocurre, Zacarías? Ha tenido una visión. Una visión enviada por Dios. Pero no le estoy mirando. Sí, sí le miras. No es verdad. María. Ruth está esperando. Pero estaba trabajando. Te paga por ayudarla. No puedes retrasarte. Vamos, llévate esto. Date prisa. ¿Has terminado de llenarlos? Espera, ahora es mi turno. No sé cómo puedo llevar tres cartas. Shalom, María.
esto? Se está quemando. Lo sé. María, llegas tarde. Lo siento. ¿Qué vas a sentir? María, el queso. Dile si quiere comprar dos hoy. Nos ayudaría. La palabra del Señor le llegó a Elías. Y Dios le dijo: aguarda en la montaña sagrada y verás pasar al Señor. Y un fuerte viento azotó el monte y resquebrajó los peñascos antes de pasar el Señor. Pero en el viento no estaba el Señor. Y después del viento, ¡ah!, vino un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Y después del terremoto vino el fuego. Pero en el fuego no estaba el Señor. Y después del fuego... se escuchó una suave y queda voz. Ruth, lo hemos hecho esta misma mañana. Oh, gracias. Necesitaba más. Los recaudadores de Herodes vendrán mañana. Lo sé. ¿Tu padre podrá pagarles? Rezo para que sea fuerte. Hay hombres que han tenido que entregar a sus hijos para saldar sus deudas. Mi padre no dejaría que ocurriera eso. Claro. Dios proveerá a María. Las palabras que he dicho a los niños hablan de un nuevo rey. Para aquellos que no tienen nada. ¿Cuánto me puedes dar? ¡Alú! ¡Alú! ¡Soldados! ¡Soldados! A pagar vuestros tributos, formad dos filas. ¡Vamos! ¡Venga, silencio! ¡Salta en la fila! ¡Tú también! ¡Vamos! Medio ciclo para el templo, dos ciclos para el César. Órdenes del rey Herodes. ¿No puedes pagar tus tributos y ya no tienes tierras que ofrecer? La cosecha será buena dentro de dos meses. Sí, pero no estaremos aquí en esa época. El acuerdo establecido era que tú entregarías un tercio de tus tierras para saldar tu deuda. Si pudiera conservar las tierras un año más... ¿Qué has traído? ¿Qué has traído con la esperanza de que te conceda tu petición? ¿Ese animal es tuyo? Es lo único que tengo. La chica, cógela. No, por favor. La próxima vez pagaré el doble. Ella pagará tu deuda. El siguiente. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No os engañéis! ¡María! ¡Por favor, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No os engañéis! ¡No os engañéis! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No os engañéis! ¡Rápido, formad filas! ¡Coged el asno de este hombre! Y confiscamos una tercera parte de sus tierras. Serán para resarcir al rey Herodes. Por favor, si no tengo tierra suficiente ni... ¿Que entonces tú y tu familia moriréis? Todos vamos a morir. Algunos antes que otros. Largo. Mata el asno. No nos sirve. Bien. Tú. Medio ciclo para el templo.
lo has? Los soldados. Su sed de sangre solo es igualada por su sed de dinero. Gracias. Ya. Dile a tu padre que se lo dejaron olvidado. Así conservará su orgullo. El palacio de Masada será tan espléndido como tu palacio de Jerusalén. La zona de baños estará alimentada por el agua de los acueductos. Diles que paren. ¡Parad! Construye otros baños ahí arriba y que viertan su agua en el estanque de abajo como una cascada. Y recubre las paredes con losas de oro. Para reflejar la luz. Para reflejar la luz. ¡Andar! Majestad, ¿sabes que para adquirir tanto oro... Tengo a mis leales súbditos... Recaudando tributos en Galilea, ¿hubo indicios de rebelión? Ninguno que permanezca. Ninguno que permanezca significa que los hubo. ¿Y qué hay de la profecía? ¿El esperado Mesías es la causa de su disconformidad? La profecía es un mito, Majestad. Solo se abrazan a ella los insensatos que no adoran a su verdadero rey. Lo que es insensato, Tero, es tomarse la profecía demasiado a la ligera. Inténtalo, Gaspar. Cualquier signo que encontremos podría ser la pieza clave. Una estrella se alzará... ¿Desde la tierra de... ¿De Israel? Israel. Pero Melchor... Las palabras responden a la misma conjunción que observar. Baltasar, si lo que dice el profeta es cierto, un nuevo Mesías podría venir al mundo durante nuestras vidas. Hay una estrella que ha estado dirigiéndose hacia lo que los romanos llaman Júpiter y parece que se aproximan el uno al otro. ¿Dentro de cuántos años? Yo no hablaría de años. María. Ya conoces a José. Será su esposa. Bendito eres, oh Señor. Rey del mundo, que santificaste a Israel bajo Upá en los esponsales. Tómalo. La ley estipula que te quedes con nosotros un año más y luego entrarás en su casa. Le considerarás tu esposo desde ahora en todos los aspectos excepto aquellos que llevan a formar una familia. Para eso deberéis esperar. Construyo una casa. Para albergar una familia. María.
Hablaré con ella. Shalom, María. Mercabé. María, ven. Ven con nosotros, María. María, ven. ¿Por qué me obligan a desposarme con un hombre al que apenas conozco? Un hombre al que no amo. ¿Por qué lo hace, padre? ¿Por qué ahora? Apenas podemos alimentarnos todos. Tu abuelo, tus primos. Lo ha hecho por ti. José es un buen hombre. Y es fuerte. Yo me casé siendo más joven que tú. Igual que mi madre. Siempre hay esperanza. ¿Incluso en Nazaret? Incluso en Nazaret. Salve, oh elegida. El Señor está contigo. No tengas miedo, María. Has encontrado gracia a los ojos de Dios. Ven. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible si no he nacido con un hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Hijo de Dios. María, también tu prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Porque no hay nada imposible para Dios. Soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo van a creerme? ¿Cómo lo van a entender?
Incluso tu prima ha concebido un hijo en su vejez. Isabel. Es una insensatez. Tu prima Isabel no te espera ahora. Según ella, siempre soy bienvenida. También lo dice Zacarías. Dijiste que deseabas visitarles en verano. Eso dijiste la pasada estación. Mucho ha cambiado desde entonces. ¿Y qué hay de José? ¿Debe esperar tu regreso? Sí. Jacob y su familia parten hacia el sur por la mañana. Le he dicho a Sara que le ayudaré con los niños. Asegúrate de que Zacarías encuentre una buena familia con quien puedas regresar. Gracias. Volveré para la cosecha. Lo prometo. ¡Estate quieto! Señor, haz que Isabel esté encinta tal como dijo el ángel. Mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo lo has sabido? ¿Quién soy yo para que la madre de nuestro Señor venga a mí? En cuanto he oído tu voz, mi hijo ha dado un salto de alegría en mi vientre. Bendita sea la que cree en la palabra del Señor. La estrella está aquí. Júpiter está aquí. Pero mirad. ¿Otra estrella? No. Venus. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, las tres parecerán tocarse por primera vez en 3000 años. Venus es llamado el planeta madre. Júpiter, el padre resplandeciente. ¿No os dais cuenta? Madre y padre alineados en el cielo como uno solo. ¿Y la estrella cómo se llama? Su nombre es Sharu. Es babilonio. Significa rey. Ha estado en silencio desde que salió del templo. ¿Ni una palabra? Escribe. Escribe sobre quién será nuestro futuro hijo y en qué se convertirá. Dios le aliviará de su carga. Sí, yo le he dicho lo mismo.
pero se siente indigno. ¿Tienes miedo? Sí. Han elegido un esposo para mí. La ley dice que debo permanecer pura durante un año. ¿Cómo creerá que lo soy? Entonces quédate con nosotros. La oración nos guiará. Isabel, ¿por qué Dios me lo ha pedido a mí? Que no soy nada. Oh, criatura. ¿También el mío? Un desierto árido, llanuras inhóspitas, montañas muy escarpadas hasta llegar a Jerusalén. Supongo que hablarás de un viaje espiritual, Melchor. ¿No hablarás de ir realmente allí? ¿Deseas viajar solo hasta la tierra de Judea? No. Deseo que vayamos los tres. Melchor, la tierra de la que hablas, tardaremos meses en llegar hasta allí. No sabemos nada de los peligros que nos aguardan. ¿Y vas a seguir una estrella solo porque es muy brillante? Baltasar, espero que tú me acompañes. La estrella brillará tanto aquí como en otra parte. Tú mismo dijiste que sería una estrella sobre Judea. Vamos, Melchor. Sí, pero necesitaría mis instrumentos, mis cartas. ¡Llévatelos! Pero ¿y mis cojines? ¿Mis almohadones? ¿Y la comida a la que estoy acostumbrado? Sí, muy acostumbrado. Sí, necesito mis dátiles, mis nueces, mis especias. Por no hablar de mi vino, Melchor. Si es necesario otro camello, lo llevaré con tus cosas. Venid conmigo. Os necesito. Melchor, serán meses malgastados. Lo lamento, pero yo no puedo ir. ¿Solo un camello? Atu. Cálmate, bebé. Respira. Trata de calmarte. Vamos, aguanta. Aguanta. Eso es. Ya sale. Oh, es un varón. Oh, es precioso. Oh.
¿Qué nombre le has dado? Llevará el nombre de Juan. ¿Juan? Pero Isabel, que yo sepa, en tu familia no hay nadie que lleve ese nombre. Seguro que Zacarías desearía otro. Si pudiera hablar, desearía un nombre que honre a un hijo tan bendito. ¿De dónde proviene ese nombre, Isabel? ¿De dónde provienen todos los nombres? Se llamará Juan. ¡Oh! ¡Ha hablado! ¿No? Zacarías. Se llamará Juan. Shalom. Shalom. Construyes una casa sólida. Albergará bien a tu familia. Quiero poner el tejado antes de que regrese y antes de la cosecha. José, ella jamás ha roto una promesa. Que Dios te guarde. Que Él te guíe. Y un fuerte viento azotó el monte y resquebrajó los peñascos antes de pasar el Señor. Pero en el viento no estaba el Señor, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y después del fuego se escuchó una suave y queda voz. Eres un buen padre, Zacarías. Ya es hora de volver a mi hogar. El herrero te acompañará hasta Nazaret. María. ¿Querías hablar conmigo, padre? Esa recaudación ha revelado una oposición a mi gobierno que me preocupa y que tendré que controlar. Una oposición que podría ser más que meras palabras. El reino será tuyo, padre. Hasta tu último aliento. Tú eres la oposición a la que me refiero, Antipas. Sé que algunos de mis súbditos planean alzarse contra mí y que oigo de mi propio hijo. Oigo su silencio. Judea, Samaria, Galilea, en todas ellas hablan de un rey profético, de un hombre que me derrotará. Sin embargo, tú no hablas de ello. Padre,
No tienes mejor aliado que el que está hablando contigo. Lo sé, hijo, lo sé. Porque tú y yo, Antipas, somos iguales. Y el hombre que herede mi reino tendrá las mismas intenciones que tengo yo. Pero óyeme cuando te digo, hijo mío, que tú jamás, jamás vivirás para ver tu reinado si me decepcionas ahora. Ya me ha traicionado una esposa y he tenido dos hijos que la apoyaron antes de ti. ¿Y qué les pasó? Murieron. Exacto. Pondré fin a esta amenaza a mi gobierno. Igual que acabaré con todas. La verdad es que no le echo de menos. Tampoco yo. ¿Olvidasteis el mapa? No habríais podido sobrevivir sin mí. ¿Cómo lo sabes? Porque soy el más sabio, porque lo sé. José. José. Está embarazada. Te lo dijo un ángel. Te dijo que concebirías al Hijo de Dios. María. Isabel ha dado a luz un hijo, incluso en su vejez. Isabel tiene esposo. Mujeres que han sido condenadas a muerte por esto. Podrían lapidarte por la calle. ¿Lo entiendes? Deberías haberte quedado con Isabel. Padre. Padre. No he roto ninguna promesa. Has roto todas las promesas, María. ¿Fue uno de los soldados de Herodes? ¿Fue así? He dicho la verdad. Que lo creáis es cosa vuestra, no mía. ¿No has pensado en José? Es un buen hombre, María. Pero esto
Dejadme hablar. Por favor. Dejadme con ella. Ven, Ana. Ven. José. ¿Sabes? ¿Sabes por qué razón te elegí, María? Creía que eras una mujer de gran virtud. He vivido mi vida buscando el honor. El honor. María, ¿cómo voy a responder ante esto? Si declaro que el hijo es mío, mentiré. Quebrantaría una ley de Dios. Yo jamás te pediría que mintieras. Si digo que el niño no es mío, me preguntarán qué quiero hacer. ¿Y si te acuso? Este niño tiene un destino más grande que el miedo de lo que ellos puedan hacer. No presentaré acusaciones. Sin ellas no puede haber juicio. Has mostrado mucha misericordia, José. Por eso te estaré agradecida. Aquel que fue concebido en María lo fue por obra del Espíritu Santo. Será grande. María. Y le pondrás por nombre Jesús. Pues será Él quien salve al pueblo de sus pecados. Lo sé. Dios me lo ha mostrado. Un ángel vino hasta mí en mis sueños. ¿Entonces me crees? Te creo. Tu hijo necesitará un padre. Lo declararé hijo mío. La gente no volverá a mirarte igual. No nos mirarán del mismo modo. Tú eres mi esposa. Y yo tu esposo. Solo eso deben saber.
después de Jacob aparecerá una estrella. Y un hombre surgirá como el sol y caminará con los hijos de los hombres con ternura y rectitud. Es el vástago de Dios Todopoderoso. Es el manantial de la vida de toda la humanidad. ¿Lo ves, Gaspar? Por eso seguimos la estrella. Roma nos pide un censo. Todos deberán regresar a su lugar de nacimiento. Esa orden provocará disturbios. Se extienden ciertos rumores de rebelión. Es la voluntad del César. Mi padre perdió la vida porque no consiguió ver la amenaza que se cernía contra él. De su propio pueblo. Ahora, solo hará falta un hombre. Un hombre para convencer al pueblo de que es su Mesías. El profeta dijo que ese hombre surgiría de la estirpe de David. Y el censo le haría volver a su hogar. Que tus soldados y tus espías busquen a un hombre que regresa a Belén. Un hombre con poder. Un hombre a quien el pueblo seguiría. De Nazaret, en nombre del rey Herodes y del todopoderoso César, se ordena que todos los habitantes participen en el próximo censo. Cada hombre regresará a la tierra de sus antepasados junto con todos los miembros de su familia. ¿Y si es un viaje de 4 días? Debería partir cuanto antes. Tenéis un mes. Cualquier resistencia será castigada. ¡Adelante! Un censo solo puede significar una cosa, más tributos para Herodes. ¿Y eso te sorprende? No puedo registrarme aquí. La orden decía que cada hombre volviera a la tierra de sus antepasados. Tendré que ir a Belén. Pero el viaje hasta Belén es de más de 3 días. Lo sé. Para mí y para toda mi familia. A ella le permitirán quedarse. No pueden exigirte... No permitirán nada. Madre, faltan más días para el nacimiento de mi hijo que los necesarios para ese viaje. Hay tiempo. Ese es un asunto que decidirá Dios, no tú. Acompañaré a mi esposo. Entonces habréis de partir por la mañana. Llevaos el asno. No, no. Llévatelo, José. Gracias. Protegeré a tu hija y al niño con todas mis fuerzas, te lo prometo. No hay ningún pozo antes del mar de Galilea. Ten. María, eres una mujer fuerte. Gracias, padre. En marcha. Nos echarán de menos. Thank you.
Se están moviendo. Nunca me has contado del todo tu sueño. ¿Mi sueño? No, por favor. Cuéntamelo. El ángel vino a mí. Y me dijo que el niño que llevabas en tus entrañas había sido concebido por el Espíritu Santo. Y que no debía tener miedo. ¿Y lo tienes? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Te has preguntado cuándo lo sabremos? ¿Saber? ¿Saber qué? Que es algo más que un niño. ¿Será por algo que diga? ¿Algo en su mirada? Me pregunto si habrá algo que yo pueda enseñarle. Llevamos un camello de más, o eso habría sido vuestra cena. Debimos traer otro. El viaje sería más soportable. Dime, Gaspar, ¿cuántos días hace que emprendimos el viaje? Ya son 104. ¿Y cuántos de esos días te has estado lamentando por viajar con nosotros? 105. ¿Eh? He contado mañana. Ah. ¡Alto! ¿A dónde os dirigís? De Nazaret a Belén. ¿A Belén? Regístrale. No es él. Grita de júbilo, hija de Judea. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso y trae consigo la salvación. Y su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Hablará con los paganos de paz en todos los reinos y por sus hechos. Para ti. No, no, para ti y para tu hijo. Gracias. Gracias. Tu mano me dice que es varón. No hay mayor alegría que verse reflejado en un rostro joven. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti.
¡Salid de aquí! ¡Vienen los soldados! ¡Soy victorioso! ¡Y su dominio se extenderá de mar a mar! ¡Y desde el río pasará a los confines de la tierra! Pondré fin a esta amenaza a mi gobierno, igual que acabaré con todas. Bashati. Bashati. Abitim. Abitim. Pasa tus pecados al animal. Está muy débil. Parojata Adoshen, Kilokeinum Maleja Olam, Hamosilehem Bin Haaret. Por primera vez en 3000 años, las tres parecerán tocarse. ¿Qué? ¿Más? No. Soy yo quien tiene hambre, no tú. Si estoy cumpliendo tu voluntad, envíame una señal. Thank you.
José. Hijo mío, tendrás a un hombre bueno y honesto para criarte. Un hombre que renunciará a sí mismo y se dará a los demás. Jerusalén, la ciudad santa. Unas joyas para tu hermosa esposa. No, es un buen animal. ¿Tu marido estaría dispuesto a venderlo? No. Lo que es nuestro permanecerá con nosotros. No, basta, no. Este debería ser un lugar sagrado. Belén, por aquí. Los pastores pasan la mayor parte de su vida solos. Tu mujer parece tener frío. Paremos solo un momento. Le hablaré a nuestro hijo de ti y de tu bondad. Mi padre me dijo hace ya mucho tiempo que todos los humanos recibimos algo. Un presente. El tuyo lo llevas en tu interior. ¿Cuál fue tu presente? Ninguno. Únicamente la esperanza de recibir uno. Apresurémonos. Debemos llegar a Belén antes del anochecer. Gracias por todo.
Cielo, ¿qué os trae por aquí? Venimos de Oriente. Seguimos la estrella. La estrella de la profecía. ¿La profecía del Mesías? Acompañadme los tres. Magos, sabios entre los sabios. ¿Qué están buscando? Creen que un nuevo rey les aguarda en Judea. Padre, debemos enviar tras ellos a nuestros soldados hasta hallar al hombre que buscamos. ¿Y despertar sus sospechas? Arriesgándonos a no hallar nunca a ese rey. Invítales a cenar con nosotros. Habéis llegado de la mano de la providencia. Durante años he estudiado las palabras de los profetas. De Belén surgirá un guía que será el pastor de mi pueblo, Israel. Majestad, yo también he estudiado esas palabras. He esperado toda la vida para conocer las señales que ahora veo. Muchos lo han hecho. La estrella, la que habéis estado siguiendo, decidme, ¿qué significa? La profecía habla de un niño anunciado por la estrella que hemos seguido los últimos meses. ¿Pero habláis de un niño? ¿No estáis buscando a un hombre? ¿Un hombre dispuesto a proclamarse el Mesías? ¡No! ¡Un niño! Un Mesías para el más humilde de los hombres hasta el más poderoso de los reyes. Nosotros también esperamos al Rey de Dios. Durante años. Cuando le encontréis, os ruego que volváis aquí para que podamos adorarle también nosotros. José, el niño me presiona. ¿El niño te... ¿Ahora? Ahora. Sí. Estamos muy cerca. Belén. Hemos llegado. Encontraré un refugio. No te preocupes. Que Dios esté contigo. ¿Tienes habitación para que podamos hospedarnos? Lo siento, no tengo lugar disponible. Por favor, ¿tenéis sitio? Mi esposa está con dolores de parto. No. ¿Hay lugar para nosotros? ¡Abrid la puerta! Por favor, ¡ayúdanos! No puedes ayudarnos. ¿Hay alguien? ¡Ayudadnos! ¡José! ¡José! ¡María! ¡María! ¡Ayuda! ¡Te lo suplico! ¡No te pido tu casa! ¡Solo un techo en que cobijarnos! Solo tengo eso. Melchor, Gaspar. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Oh.
¿Creéis ahora? Alegraos. Alegraos. Os traigo una buena nueva, una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Cristo nuestro Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Estás bien? He recibido la fuerza que había pedido. Fuerza de Dios. Y de ti. Thank you.
ha venido para salvarnos. Todos recibimos este presente. El más grande de los reyes, nacido en el lugar más humilde. Dios, hecho carne. Oro para el rey de reyes. Incienso para el sacerdote de los sacerdotes. Presente de mirra para honrar tu sacrificio. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, deberíamos guardar lo que hemos visto para nosotros. No hablaremos con Herodes. ¿Y si tus soldados fueran a Belén y buscaran a todos los niños varones menores de 2 años? ¿Qué le ocurriría entonces a su nuevo Mesías?
La profecía acabará esta noche, padre. Los hijos varones de Belén dejarán de existir. Un niño, para el más humilde de los hombres, hasta el más poderoso de los reyes. Álzate, José. Vamos, mira ahí. Tenemos que encontrarle. Coged al niño y a su madre y huid a Egipto. Permaneced allí hasta que os dé nuevo aviso. Poderoso ha hecho grandes obras. Y su nombre es santo. Ha mostrado su poder. Ha confundido a los soberbios. A los hambrientos ha colmado de bienes. Y a los ricos los despide con las manos vacías. Ha derribado del trono a los poderosos. Y ha enaltecido a los humildes.